Muy buena gente, acá en Autolab nuevo 199, en un nuevo gameplay de PI 2. Y bueno gente, estamos acá en uno, así como tutoriales que me revisé con estos, que es de joyería. Uno de los más fáciles, así que bueno, nos vamos a intentar no cagarlas tanto. Bueno, tenemos que empezar con la pistola Shimano. Ahora les voy a explicar por qué. Estamos en Deseo de Muerte, que yo siempre suelo hacer los normales no overkill, pero acá me la quiero jugar, la quiero hacer en Deseo de Muerte. Bueno, tenemos que llevar la Shimano, así nos da poca detección. El cualquier fusil que quieran, yo ya expliqué el video anterior que les voy a, que lo van a tener que ver para que se lo explique. Yo expliqué en el video anterior por qué uso el CAR 4 y no el AMCAR. Bueno, la culata o cualquier arma que a ustedes les guste, yo voy a llevar la culata o también puedo llevar este. Voy a llevar este. Y el inhibidor, que no lo tengo mejorado, así que vamos a tener que jugar así a pura suerte. Y el traje sin nada. Bueno, gente, lo primero que necesitan para este gameplay, bueno, para este gameplay, para este atraco, es mucho cuidado de que los guardias no les vean. ¿Por qué? Porque en Ucrania nosotros no podíamos entrar por acá, o, esperen que lo voy a mostrar, no, esto no es necesario, o por acá. Uy, esto es una suerte porque acá siempre suele aparecer un carrito de pancho, de hot dogs, como le quieran decir, y acá dos policías que pueden llamar a la policía rápido y llegan a dudar o algo. Bueno. Antes podíamos ver, nosotros en ucraniano podíamos, entrar por acá, pero ahora ya no podemos porque está cerrado. Pues está bien, vamos a movernos. Ay no, ¿qué hice? ¿Qué hice? Es que Dios mío, ¿por qué se me ocurrió hacer esto? La recagué, disculpe gente, eso fue completamente inconsciente mío, porque no sé por qué me puse la máscara ahí. No, si está cerrado no se ponga la máscara en ninguno de los dos lugares. Porque si o si van a tener que entrar por el frente, pues. Está bien, después de este fail al empezar, esperé que me voy a sentar bien. Ahí, perfecto. Acá, perfecto. Ven, tenemos que entrar por acá y por eso les hablé de la detección. Igualmente me la subí, pero por eso les hablé de la detección, que siempre cuando entran suele haber algún guardia ahí. Y por eso es que tienen que tener cuidado, está bien. Entramos por acá. Ven acá, perfecto. Tenemos esto. Este querido psicópata, bueno, cuchillo psicópata se llama así. Y bueno gente, espero que les haya gustado mucho los anteriores gameplay que estuvimos haciendo con Portaro. Les quiero, y el especial 50 videos que, pues ya subí 4 videos después de... Morí. Después ya subí 4 videos después de ese especial, pero probablemente recomiendo que los vean, la parte de Team Fortress y la parte de coso, de este coso raro. De, ah sí, el especial de Left 4 Dead y Payday. Bueno, está bien, matamos a este guardia. Y cuidado, ay, 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 ay. Morí. Ven, con la culata yo me suelo matar de un golpe. Con él tengo que matar de dos. Espero que voy a agarrar este paquete. Mucho no tardo. Y respondemos. Bueno, gente, estoy realmente con un dolor de... Esto es raro, pero es como un dolor de diente que siento como un tibiazo. Tengo que ir al odontólogo. De que, güey, muchísima gente piensa, muchísimos chicos piensan que el odontólogo da miedo a todo eso. Escucha, si vos te quedas quieto y cumplís lo que te dice, no te va a pasar nada. Me cago, ahí, perfecto. Si vos te quedas quieto y cumplís lo que te dice, ¿por qué está entrando este tipo? No. Vos te lo vamos a contestar. De que eso, de que yo escuchaba a muchísimos chicos que se quejan por ir al psicólogo y... Al psicólogo. Al odontólogo y digo, güey... No es para tanto. Acá, perfecto, afuera. Y ahí. Bueno, contestamos. Y vamos a agarrar estos paquetes que encontré, que son un montón. Esto volvió a decir de que en joyería los paquetes vienen, caen del cielo realmente. De con tantos que hay. No, están estas cajas molestas. Pues también vamos a tener que entrar por acá. Y bueno, eso es la co... ¿Cuántos guardias va a haber? ¿Se murió? Si hay otro guardia es porque se bugueó. A ver. Porque no puede haber tantos guardias. Se va a haber bugueado. Pero en serio, gente, yo no soy como los típicos que cada vez que erran algo dicen se bugueó. Pero es cierto. ¿Qué dice acá? Responde a cuatro guardias. Jodeme que se bugueó. Responde a cuatro guardias. Después de 90 segundos de responder al primero. Pues está bien. Ojalá no se haya cuidado esto porque en el iconito del Hoxton me parece de que siguen estando dos guardias. Y si hay dos guardias realmente se hundió. Al suelo. Al suelo. O también al suelo. Al suelo. Perfecto. Yo en realidad lo mataría si tuviera tanto dinero. Pero como hice la infamia,
Perdí muchísimo, pero muchísimo dinero. Acá, acá, ya, ya. Ahí, perfecto. Pero esta joya es muy importante agarrarlas porque, bueno, es dinero. No, no es importante, pero y quita. Ahí, perfecto. Y por acá yo vi un paquete. Perfecto. Ven, ven, ya estamos juntando mucho dinero. Espero que esta vez me salga. Acá, vamos a romper esto y rompemos esto. Acá, perfecto, lo vamos a dejar acá. Y vamos con un ACM and Rush. Perfecto, perfecto. Al suelo todo el mundo. Arriba las manos, esto es un asalto. Arriba el asalto, esto es un... A ver cómo se diría al revés. Arriba el asalto, esto es un humano. ¡No! ¿Ven qué? ¿De dónde? Ah, no sé que en el... ¡Ay, Dios mío! No, ven, 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 ven. Este es el carrito de que hablo, de que... Son muy, muy, muy molestos estos policías. Uy, otro ACM, el ACM. Ahí, perfecto. Acá, tumbados. ¡No! No te vas. ¡Dios mío! Pero hay que encargarlo a los de afuera, porque los de afuera son los más importantes. Masacre, masacre, masacre. Quieto, dije masacre. Ahí, perfecto. Y ahora ya está todo listo. Al suelo todo el mundo. Ahí, perfecto. Gasté muchísimo dinero, pero bueno. No, les conté, tengo esta habilidad de que... lo que hace... Ya no me tengo que preocupar tanto por matar civiles porque... Me compré esta habilidad re loca. De lo que hace es que... ven, ven, me gasta poquísimo dinero. Antes, sin esta habilidad, me podría gastar unos 17.000. Y con esto, ven, me gasta. No me gasta, me disminuye el dinero que gasto matando civiles. Ven, en deseo de muerte, suele. El dinero siempre se te suele gastar cuando matas a un civil unos 17.000. Y con esto, ven, solo 3.000. Es que buenísimo esto. Acá, perfecto. Aparte que ahorro muchísimo más de lo que busco yo, el dinero. El dinero es dinero. Aprende algo, dinero. Esa canción es buenísima. Acá, perfecto. Tiramos esto para allá. ¿La metemos? ¿La metemos? No. Está bien, dale, nos movemos. ¡Ah! Me sonó el dedo. Es que no sé, tengo la manía de que tener tanto tiempo estirado el dedo pulgar, cuando lo muevo se me suena. Está bien acá. Perfecto. Uy, ¿por qué rompo esto? Yo siempre rompo todo. Me encanta romper las cosas en Payday. Acá. Pongo esto también. Y ganamos el dinero. Uy, qué suerte que nos matamos. Yo cuando ven la magia del gameplay. Como la magia del nuevo nombre. También recomiendo que vean ese coso. Hice Banco Go y lo completé. Ese gameplay que se llama la magia del nuevo nombre. Si quieren también ver otros atracos, se pueden fijar en la lista de reproducción. Que ya la recomendé en el video. Me parece que el especial 50. Bueno, está bien. En una anotación, ¿eh? Está bien, vamos acá. Tiramos esto. Bueno, ya básicamente ya limpiamos todo, esta misión ya casi está hecha. Acá, perfecto. No hay ATM en esto, por si quieren, pues se les ocurre buscar los ATM, les voy avisando que no hay. Así que no se cansen de buscarlos. Si ustedes quieren fijarse realmente, pues compruébenlo. Pero yo les estoy diciendo que no hay. Yo jugué varias veces este atraco, está bien. Vamos a... Acá, perfecto. Revisamos el taladro. El dolor de diente. Tengo como un tibiazo. Increíble. Uy, 151,2 segundos. Bueno, no sé si hacer una transición o algo porque me parece que va a ser el primero que me sale bien. Sí. Bueno, vamos a llevar todo esto y si veo que tarda bastante tiempo, hago una transición y listo. Está bien, vamos. Acá me di cuenta de que dejé un par de joyitas. Siempre recomendable agarrar todo si lo que busca el dinero. Yo siempre, aunque tenga 20 millones, yo siempre intento llevarme todo el dinero posible y si no es posible, la mayoría que pueda. Está bien acá. ¡La metemos! ¡Sí! Bueno, perfecto. A ver, acá no hay nada más. Voy a recorrer todo. Acá no, nada. Acá nada. Acá tampoco. Estas cajas no se pueden abrir, algunas que se pueden abrir, estas no. Uy, acá, perfecto. Ven, ven. Siempre es recomendable revisarlo todo. Bueno, está bien. Acá se empezó a ver algunas joyitas. No me acuerdo si era acá o en ucraniano, pero... Lo suelo a ver. Bueno, mientras tanto voy a buscar paquetes Gage. Sí, paquetes Gage. Divierte mucho buscar estos paquetes. A ver cuánto falta. Me presenta el Hawksud. El programa que estoy usando este cuando...
Me encanta romper las ventanas. Cuando llega a menos de 60, esperen que le quiero mostrar. Cuando llega a menos de 60, en la parte superior izquierda de la pantalla, abajo de eso que dice Robbie defiende la joyería, que tal vez me parece que ustedes no lo van a ver, porque estoy grabando con la marca de agua 1080. Pero llega a ver, ven, ahí apareció, que dice el tiempo que falta antes de los 60, bueno, después de los 60 segundos. Uy, perfecto, paquete. Acá, 49 segundos, vamos a abrir esto. En realidad no hay nada acá, solo lo uso para volver. Entonces vamos a fijar los paquetes, si hay alguno por el estacionamiento que nunca me fijo. Acá no hay nada. A ver. Me voy a fijar. Acá tampoco. No, a ver, para, hay que entrar, porque a veces que no lo marca. ¡Ey, no se puede entrar! No sé, antes yo podía entrar. A ver. Bueno, ya 20 segundos, ya casi estamos por terminar. Perfecto, el primero que me sale bien. Ahí está bien. A ver, nos fijamos por acá. Bueno, sí, ya está todo bien, no voy a encontrar ninguno más. Aparte de que ya están por terminar. Bueno, sí, perfecto. Va a ser un gameplay más corto que todo. Probablemente, muy bueno. Perfecto. Dios mío, el primero que me salió bien. Ahora viene un civil, ve todo, no tengo ICM, llama a la cana viene, me tira tiro, hay rush, hago rush, como el último, y eso, está bien. También recomiendo que vean ese rush del ucraniano, me quedó bien, pero hubo rush. No es porque yo la quise hacer con rush, es que en un momento llamaron a la policía, yo escapé. Esperen, les quiero mostrar esta música que hace, escuchen. Hace como música de terror cuando lo mantengo. Ahí, perfecto. De que, bueno, como les contaba, yo logré escapar, pero me decía escape fallido. Y algo así, tenía que ir con Rush. Y entonces me puse todo, fui con Rush y terminé perdiendo. Bueno, también vamos a meter la bolsa. Esta es mi parte favorita. Me divierte meter la bolsa. Hay gente que le cansa llevar y traer, pero realmente me divierte. No me divierte, digo que no prefiero esto antes que el juego. Pero está bueno. Acá, perfecto, más joyas. Y listo. Sí, solo hay una bolsa que se puede dejar, solo hay una bolsa que pueden poner extra. Sí, perfecto, el primero hecho. Estuvo muy serio, duró poquísimo, pero bueno. A ver qué paquete. Uy, solo uno me faltó. Está bien. A ver cuánto dinero ganamos. Nada. Y casi nada. Yo tengo un millón, sí, es que hice un incendiario una vez. Había jugado sin grabar de que hice un incendiario en deseo de muerte. Y conseguí toda esa glita. No, la reducción. Es que yo jugué mucho a esto. Uy, perfecto, subimos de nivel, sí. Perfecto, uy, 2 puntos de habilidad. Pues está bien. Lo que no me gusta de este HUD es que sí o sí siempre vas a tener que elegir el del medio. No te deja elegir otros. Uy, un cañón largo, qué bueno. Y se va para la Cobus, que la tengo acá. Espero que la quiera mostrar acá. Perfecto, wey. Quiero gastar mis 2 puntos de habilidad, así. No, esperen, les voy mostrando la quiero ver. Miren esto, está buenísimo. Me la voy a poner. Es que es abrir y cerrar más rápido, es realmente muy bueno. Ven, les voy a mostrar todas las que tengo. Para que se queden viendo, las voy a ir pasando. Bueno, estas no las tengo, pero las voy a ir pasando. Acá, perfecto. El controlador no tengo el coso ahí. Pues está bien. Pasé. Este sicario solo estoy haciendo por la sierra, No lo recomiendo mucho. Excepto por esto, no lo recomiendo. Solo hago por esta cosa de sierra. Técnico no tengo nada, porque esto es más para Rush. Acá tengo todo esto. De fantasma es lo que más uso. Esperen que lo muestro. Este es este. No, este no era. En una bolsa adicional. Esto no. A ver qué. Espérate, que le quiero mostrar el coso. Acá, ven, miren. Yo lo tengo en As, y en As dice sigilo, será como matar sin dejar rastro, lo que reducirá los costes de limpieza en un 75%, muchísimo. Y bueno, esto es lo que tengo en realidad. Esto, vigilar mano, no me lo quise poner porque lo veis necesario. De que hace que los matones te den. Que bueno, de que el daño, de que se reduzca el daño. Y bueno, gente, vamos a dejar el gameplay hasta acá. Den like si les gustó así el tutorial. Vamos a dejar tipos tirados. Den like si les gustó el tutorial. Suscríbanse y vean mis cosas de Payday. Comenten, compartan y hagan todas esas boludeces. Y bueno, gente, chao. Acá dejo.